cumpleaños de ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Daratito! Muchas gracias a todos, a toda la producción, al público que siempre nos recibe todos los días. Muchas gracias. Al Gallito, que te estaba ahí, baile. Al Gallito, a todo el foro, a mi productora, a todos ustedes, compañeros, los amigos. ¡Te queremos! ¡Gracias, de verdad! ¡Familia hermosa! ¡Gracias! ¿Tito, cuánto? Muchas gracias, gracias. 49 años. ¡Es un niño! 49 años. La vida empieza, oye, espérate, uno más. A los 16 años aquí a Televisa, ya tengo 34 años, entonces... Muy bien. Muy agradecido con la empresa, con el señor Azcárraga, con el señor Bernardo Gómez, con el señor de Angoitia, con toda la gente, con Luis Eduardo Murguía, con el señor Eugenio Cobo, con todos los productores que Juanita. He trabajado. ¿Con quién? Juanita, ¿qué es la que hace tu camerino? Juanita, a todos, de verdad, a todos los quiero mucho. Aquí he hecho mi vida, aquí he hecho mi familia, mis hijos, aquí conocí a mi esposa y bueno, pues estoy en casa. Muchas gracias. Así y al público queremos, que siempre. Y trabajando, que es una bendición. Trabajando, que es una bendición. Gracias, muchas gracias. Feliz cumple, amigo. Gracias. Qué rico huele a copalitos. ¿Qué vas aquí? Levantarte ya, Rolía. Adri Leal, vamos a celebrar a Arad de una forma muy especial. Cuéntanos, qué precioso dejaste esto por sí. Gracias a la producción, qué bonito. Vamos a darte este cuarcito de corazón. Gracias. Porque los cuarzos, como tú lo sabes, Arad, son catalizadores de energía. Y hoy estamos celebrando la vida de uno de sus compañeros con el cual comparten 4 horas diarias, con el cual comparten momentos muy importantes, momentos difíciles. Personas que se han ido, personas que se han quedado. En fin, la vida está hecha de momentos. Y cada uno de estos momentos es único e irrepetible, porque así es la vida. Y solamente nos vamos a llevar experiencias. Y este tipo de experiencias, este tipo de ceremonias, son realmente especiales porque estamos honrando una vida. Y son cosas que se quedan guardadas para siempre en el corazón y en el alma. Sí, me siento muy bendecida, muy agradecida por dirigirte esta ceremonia, Arad. No, gracias, de verdad es un placer porque gracias, yo sé que para ti estas cosas espirituales te tocan fibras sensibles, te han movido mucho, en momentos muy difíciles es lo que a ti te regresa a tu centro, lo que te conecta con tu familia, con tu poder superior. Y sí, con tu mente y con tu corazón, y lo hemos platicado, así que para mí es un honor poder dirigir esta ceremonia. Así que como las ceremonias se enriquecen de lo que compartimos desde el corazón, quiero que en este momento todos ustedes que son los hermanos, los compañeros de Arad, cierren los ojos por un momento. Y también a ustedes en casita, el público, todos los fans, toda la gente que quiere Arad, que vive todos los días con Arad, este hermoso programa, cierren los ojos, por favor, un segundito. Y quiero que traigan a su mente que recuerden algún momento especial que hayan vivido con Arad. Visualiza Arad enfrente de ti con una gran sonrisa. Y trae este momento en el que te haya dejado algo, un comentario especial, un momento especial, un abrazo, una sonrisa, un consejo o incluso una enseñanza, algo que hayas aprendido de Arad. Así que en este momento lo traes a tu mente, lo traes a tu corazón para que sea mucho más genuino y le des este poder de la energía. Y vamos a abrir suavemente los ojos. Y todos tienen una rosa en su mano como símbolo de gratitud, de agradecerle a Arad lo que compartió con nosotros en este camino de la vida. Vamos a empezar por ti, Negrito, porque yo sé que eres de las personas más queridas de Arad y para ti también sé que es una persona muy especial, que más allá de ser un compañero de trabajo, es un compañero de vida. Compártenos, por favor, algún momento especial que hayas vivido con Arad. Nos ponemos de pie y le entregamos la rosa directamente a Arad, compartiéndole ese momento especial. O vamos a pasar la rosa. Sabe lo que quiero. Y de toda la carrera, ¿no? Hasta que tuvimos la suerte de poder trabajar juntos y compartir. Y yo solo quiero decirte, para ser breve, tú sabes lo que te admiro, sé lo que has luchado porque lo hemos luchado juntos. Pero aparte, creo que eres un hombre sumamente talentoso, amoroso, y yo sé lo que te costó de trabajo entrar al grupo,
entrar a algo así que era tan... De repente que era tan demoledor, ¿no? Y tu crecimiento ha sido enorme en tu talento, en tu alegría, siempre puntual, siempre estudiado, y el gran esfuerzo que has hecho con tus demonios. Ahora estás lleno de ángeles. Gracias, amigo. Te amo, mi hermano. Gracias, ¿qué amigo? Me paro y se la doy. Ahí es el problema. Ahorita sí es el momento. Ahorita sí es el momento. Qué amo, bonito. Muy breve, yo, okay. Mi Paul. ¿Algún momento bueno, que hayas vivido bonito con Aran? ¿Una enseñanza que te haya dejado? Yo que cuando lo conocí, que hicimos un programa hace tiempo, en serio que te empecé a admirar. Ya te admiraba, pero te empecé a admirar más. Eres un gran compañero. Te aprendí a querer mucho. Y es un gusto hoy compartir de nuevo contigo. Te amo, hermano. Amo, hermoso. Y mucho más éxito. Eres un cabrón muy talentoso. Te amo. Te amo. Te admiro. Gracias. Mi Andy. Mi don Juan Tenorio. Mi doña Inés. En el momento más difícil de mi vida, cuando murió mamá, cuando no tenía luz, cuando no tenía energía, cuando no tenía ganas, llegaste tú con unas cartas, con una vela a darme mucha luz y mucha fuerza en todo ese Tenorio. Después de eso tan difícil. Muchas gracias, Ara. Amo. Mi Chira Telarat. Amiga. Tantos y tantos proyectos juntos desde... No digas. Hace... La prehistoria. Exacto, ya pasamos a la prehistoria tú y yo. La hora como de la papa. Compañeros, como familias, vivimos juntos tantas y tantas historias de risas, de llantos, de proyectos, de trabajo. Y pues nada, te deseo mucha paz mental. Mucha salud para ti, para tu familia, muy que estés lleno siempre de amor y qué bueno encontrarnos nuevamente. Y amo todo lo que estás logrando. Gracias, preciosa. Te quiero. Adoro, te amo. Mi Arati. Ay, preciosa. Tantos años también de conocernos, de quererte, de admirarte. Como dicen por ahí, nosotros los de entonces no somos los mismos. Uh-huh. Y te he visto cambiar y te he visto pasar distintas etapas. Y quiero decirte que agradezco tu amistad, agradezco tu cercanía, te guardo en mi corazón y te admiro tanto. Lo que has logrado contigo es hermoso. Gracias. Gracias, hermanito. Gracias. Querido Arad, mi momento especial contigo fue conocerte, porque como te lo he dicho mil veces, mi película mexicana favorita es Inspiración y para mí tú eras Arad de Inspiración. Y así eres, eres pura inspiración porque con una vida llena de golpes y de sacudidas, tus heridas las has hecho una pista de despegue para crecer. Y lo que eres y lo que nos enseñas es mágico, con mucha disciplina y con mucho amor y con esa dedicación que tienes por tu familia. De verdad que es admirable lo que haces. Te quiero mucho, Arad. Te quiero también, Daniel. Gracias. Muchas gracias. Gracias, compañero. Muchas gracias. Oigan, y ahora gracias. Es el momento de la luz. Pasó la gratitud. Es el momento de que encendamos la vela, la luz, las bendiciones. Ahora tú vas a tener este centro. Creo que es el momento. Y entonces es el momento de los deseos. Quiero que sea un deseo honesto, algo real, algo que realmente le deseas en nuestro nuevo ciclo, Arad. Yo te deseo mucha paz, mucha calma y mucha claridad. Gracias, Adriana. En la mente y en el corazón. Y sabes que te quiero, Arad. Amén, gracias. Te quiero y te admiro. Gracias. Felicidades, amigo. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Felicidades. Muchísimas mucha gracias. Mucha abundancia. Oye, mejor para ti, Arad, precioso. Una cosita, pequeño carnalito. Dime, hermano. Pues tenemos una... Una sorpresita. Siéntese, por favor. Que aquí se da todo. Siéntate, siéntate, por favor. Ya sé que la sentada te cuesta trabajo. Pensaba que estaba en la escuela. Le dije, ¿quién sabe? Oh. Mis amores. Ay, qué lindo. ¿Qué le quieren decir a papá? Te amo, papá. También. Yo igual. Te amo. Ay, lo mucho. Amo. Muchas gracias. Mi ¿qué amor. Qué más regalo, Arad, que eso, ¿verdad?
Qué regalo de la vida a tu familia. Y ahora vamos a cerrar este momento tan hermoso, tan bonito. Todos vamos a tomar entre nuestras manos pétalos, por favor. Sí. Suelten sus velitas, déjenlas ahí. Chiquitos, también ustedes, porfa, mi nenes, hermosos. ¿Qué? Este es el mejor regalo. Toma, toma, nena. Toma, nena. Todos van a tomar pétalos entre las rosas. Van a cargarlos de buena energía, de verdad, de buenos deseos, de algo que realmente le desea a Narat en esta nueva vuelta al sol. Cierren los ojos, siéntanlo, piénsanlo. Y nos ponemos todos atrás de Arad. Baño. Un baño de pétalos, un baño de bendiciones. Eso. ¡Feliz cumpleaños, Arad! ¡Te amo! ¡Qué bonito! Gracias, gracias a todos, de verdad. Ahora sí me partieron dos. De verdad. No tengo palabras, de verdad. Gracias, Andy. Gracias a la producción, a ustedes. Mis hijos. Gala está en la escuela. Pues todo por ustedes, ¿verdad? Siempre. Todo por ustedes. Son mi motor, son mi vida, son mis ángeles, mis bendiciones más grandes. Y quiero estar siempre a su lado. Gracias, de verdad, gracias. Te lo mereces, Arat, hermoso. Felicidades. Mis chiquitos hermosos. Muchas gracias. Siguen las sorpresas, seguimos en hoy. Gracias, gracias, queridos amigos. Hermano mío. Hermano. Independientemente de tus tesoros, tus hijos, ¿quién es la persona más importante de tu vida? Pues bueno, hay dos personas muy importantes, evidentemente. Mi esposa, que claro, me dio... Independientemente de tu familia. Me dio mi familia. Y bueno, pues yo siempre lo he dicho, ¿no? Mi madre siempre ha sido alguien fundamental. ¿Por qué no se lo dices? ¿Quién está aquí? No, manches. Feliz cumpleaños. Te quiero, amor, estás aquí. Sí, felicidades, te amo. No sabes, volamos de voladísima de Cancún. Es que te vean, porque si no, nada más. Pura espalda. Ahora sí, dile, ¿no? Dile. No, pues, ahora sí se pasaron ya, de veras. Estoy pues muy contenta de estar contigo, mami, hoy en este día. ¿Qué ibas a decir de tu mami? A ver. Pues, que siempre ha sido un ejemplo, siempre ha sido una mujer muy valiente. Una mujer entera. Con hijos muy valientes, sí, y muy resistentes. Y pues gracias, gracias por darme la vida, gracias por sacarme adelante, por darme todas esas cosas que me diste, todos esos valores, esa fuerza. Te amo, te admiro y se pasan de lanza, de verdad. ¿Cómo ha sido este niño de hijo? Cuéntanos. Mira, mira. Mira, tus nietos. Abuela. Hola. Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Venimos a festejar a papá? Sí. ¿Desde Cancún? ¿Cómo se ha portado este niño? ¿Cómo es de hijo? Porque eres su vida, ya nos dijo a todos. No, bueno, todos los hijos los amamos mucho. Él sabe que lo ama más que a nadie, igual que a todos, pero que no lo sepan los demás, ¿de acuerdo? Es un hijo maravilloso. Siempre estuvo conmigo en las buenas y en las malas. Estoy muy orgullosa de todo lo que ha logrado y de los últimos años sobre todo. Ha logrado una familia maravillosa. Susy Luque, mis respetos. Amor. Y perdón, estoy un poco agitada. No. No te preocupes. Mía, estabas, no podías. Estaba con una gran bronquitis, casi neumonía, y me dejaron volar finalmente para festejar a Arad con todo mi amor, con todo mi cariño, y lo logramos. Mi hijito, eres lo mejor que me ha dado la vida. Por ti fui la primera mujer que tuvo un bebé hermoso con una panza de este tamaño y desde chiquito tremendo, tremendo. Sí, se salió travieso. Te amo, mami. Y muy talentoso, gracias, muy talentoso. Qué maravilla que hayas podido estar en un día más. No lo puedo creer, estoy en shock, así de cómo. O sea, gracias, Andy. Gracias. No, gracias, de verdad. Gracias a felicidades. Todos. Felicidades a esta hermosa gracias, familia mía, que has hecho y que te has esforzado. Hermosa, gracias, gracias. Principios. Todavía hermanos no se van, ¿verdad? Felicidades. Aquí hay una sorpresa más. Oh, ¿a poco pensaste que ya? ¿A poco? No, hermano. No. Usted cállese y vea y cheque. ¿Quién te manda a felicitar? Mía,
Arad de la Torre, te mando un beso muy grande. ¿Y qué crees? ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños a ti! Amigo del alma, compadre, tú sabes lo que nos queremos desde hace tantos años. Muchas bendiciones, mucha felicidad, mucho trabajo, mucho dinero, mucho amor. Mi querido Arad, ¿qué te digo si ya todo lo sabes? Es una persona muy querida, no solo por mí, sino por todos. Y pues que Dios te bendiga, que te dé mucha salud a ti, a tu familia, que tengas años maravillosos como los que has tenido. Arad, no te puedo decir nada más que gracias. Gracias por todo lo que me has enseñado, gracias por hacerme reír como nadie, gracias por estar ahí siempre para mí y para mi familia. Te envío un besote a ti, a tu familia, mucho amor, mucha salud, siempre. Te amo. Arad, feliz cumpleaños, baby. Que sigas cumpliendo muchos, muchos años más, lleno de salud y así de guapo como estás. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser el día de tu santo, te las cantamos así. ¡Felicidades, Arad! Feliz cumpleaños, te deseamos a ti. Hoy en tu día, que la pase feliz. Mi querido Arad, es tu cumpleaños. Te deseo muchas felicidades, mucho amor, mucha paz, mucha salud. Tienes una familia hermosa. Que te celebren mucho. Y arriba el América, allá nos vamos al estadio a festejarlo. Adiós. Arad, precioso, te mando besos y abrazos y sobre todo mis mejores deseos hoy en tu cumpleaños. Que la pases increíble y que sea un año lleno de bendiciones, de puras cosas buenas. Te quiero mucho, mijo. Ojalá que sigas triunfando como hasta ahora. Y que sepas que aquí tienes un amigo. Ay, mi querido Arad, cómo te extraño, cómo te quiero. Yo me acuerdo mucho de ti y tú lo sabes bien que te quiero mucho. Te deseo que seas muy feliz con tu familia, con tu carrera, con todo en la vida, porque sabes que te quiero. ¡Qué regalazo! Muchas gracias. Gracias a todos mis compañeros, muchas gracias. Es mutuo la admiración, el respeto, todos. Pues no tengo palabras. Gracias, gracias a la producción, gracias a la vida, gracias a ustedes, compañeros, por estar conmigo. Mami, por venir desde Cancún, hijos, por faltar a la escuela. Pero valió la pena. De verdad, la pasé increíble. Esto fue una fiesta maravillosa. Y bueno, para los que no saben, el pastel es especial porque mi deporte es el tenis, me encanta. Y no paran los detalles, de verdad no tengo palabras para agradecer. Andrea, ven. Ven, para darte un abrazo. Que es la que organizó todo. Nuestra jefa querida. Gracias, Andrea. Felicidades, Arad. Con mucho cariño de parte de toda la gente de producción que hacemos este bonito Mario, programa. La verdad es que todos esperaron, todos hicieron su pequeño detalle. Ayer pasaron por tu mami al aeropuerto, estuvimos viendo el plan. La verdad es que quizá no lo sepas, pero fue complicado porque de repente le hablamos y tenía un problema de pequeño salud, de salud y no podía venir. Pero luego se animó y ya está aquí. Gracias. Entonces, bueno, todos, la verdad es que el equipo de producción que hacemos el programa hoy, todos hacen estas grandes sorpresas y gracias a todos y muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. 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 Muchas gracias, hijos. Y muchas gracias a la gente, al público que siempre está con nosotros, conmigo. ¡Eso!